tan bien porque teníamos que como transmitir mucho conocimiento, no solo cómo bailar, sino algo de historia también. Y fue bien intenso, bien bonito. Los participantes llegaron, algunos sabiendo nada, y ahora ya todos terminaron bailando, y eso fue como lo más bonito de este año al menos. Bueno, la verdad es que el interés siempre ha estado en participar de esta actividad, en la cueca urbana, cueca chora, como dicen algunos, pero la necesidad de bailar cueca es más alegre, ya, es más libertad para mí para bailar, y como experiencia muy gratificante. Un grupo humano maravilloso, unos profesores realmente preocupados por nosotros, por enseñar las diferentes técnicas del baile urbano. En un principio, como siempre, nuestros participantes parten con un poquito de timidez, una muy introvertida al momento de entrar, y ya al final de la clase ellos se desenvuelven de una forma total porque el desarrollo es bastante colaborativo. Si bien nosotros orientamos, damos las indicaciones más básicas para que esto se desarrolle, el enriquecimiento está entre la participación entre ellos. Entonces, se desenvolvieron, disfrutan y ahora mismo están disfrutando, escuchando y bailando cueca. Mira, a mí me encanta la cueca urbana, en realidad me encanta la cueca en general. Vine a conocer esta parte de la cueca con pasión, con los chicos. Llevo ya más de 4 años con ellos siguiéndolos, son unos grandes maestros, y esta oportunidad que da la corporación, ojalá que se siga repitiendo, porque hay mucha gente que se interesa en esta cueca, no solamente la cueca guasa, sino que nuestros chilenos, nuestras raíces, y le agradecemos realmente a la corporación por dar esta oportunidad para que la gente venga a disfrutar cada uno, cada día que hemos estado acá, los días lunes y los días martes, para poder desarrollar la cueca urbana que últimamente se está dando, y se está dando con muchas ganas y mucho afán de seguir acá en nuestra comuna.